2.000 celulares de alta gama fueron decomisados antes de cruzar la frontera. Iban a ser vendidos en Argentina. Carabineros y guardaparques buscan a joven que se perdió hace 10 días en Torres del Paine. Familiares viajaron a la zona. Y Radonich aceptó estudiar idea de inmobiliaria popular del alcalde de Recoleta, que fue apoyada por Joaquín Lavín. Con un lleno total en el Círculo Suizo comenzó la exposición de animales asombrosos que durante todo febrero promete sorprender a los magallánicos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfour, la gran diferencia en zona franca. Finning, distribuidor oficial de CAD en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Las noticias para este, el 33. Igual que los médicos, diga 33, el día 33 del presente año. Y vamos al detalle de inmediato, recién nomás, algunos segundos se lo adelanté los titulares. La verdad es que un millonario contrabando de equipos celulares de última gama, de última generación, muy modernos, fueron decomisados minutos antes de traspasar la frontera esta madrugada. Iban a ser vendidos en Argentina, eran más de 2.000. Eran cerca de las 3:30 horas de esta madrugada y este vehículo intentaba salir a territorio argentino por el paso fronterizo Integración Austral. Sin embargo, algo lo obligó a devolverse antes de ser controlado en zona argentina. Su regreso despertó las sospechas del personal aduanero, quien alertó a carabineros de la subcomisaría de Río Seco. En el control fronterizo de Monte Aymón, donde un individuo en una camioneta tipo van marca Chevrolet, al pasar el primer y segundo control de la aduana, decide devolverse a Chile en dirección a Punta Arenas, con dudosa forma de escaparse del lugar. Por lo tanto, carabineros de Monte Aymón procede a encargar este vehículo al personal de servicio de la población, personal de la subcomisaría Río Seco, alrededor de las 6:45 de la mañana en el sector del Parque Chabunco, procede a verificar la existencia de este vehículo que venía en esta dirección y logra la detención de este vehículo. Tras la vigilancia carretera, el vehículo fue conducido hasta el retén de Río Seco. Al ser registrado se encontró gran cantidad de celulares de alta gama, monto que aún no ha podido ser determinado, pero que hasta el momento supera los 2.000 equipos. El avalúo hasta el momento es superior a los 1.030 millones de pesos. Una vez ya verificado por personal de aduana, que se está haciendo hasta este momento en el lugar, y más las instrucciones de la Fiscalía de Punta Arenas, se procede ya a la detención por contrabando de la persona que intentó de salir del país con esta especie. Ahora, la investigación está en curso. Aparte de este delito, hubo una adulteración de las placas de patentes del móvil, las cuales no coinciden con el vehículo fiscalizado, y lo cual se está investigando y se están dando las instrucciones respectivas. Personal de la CIPI y personal de la subcomisaría Río Seco está en estos momentos terminando el procedimiento de rigor. Según explicó Carabineros, el conductor del vehículo dijo que la mercadería provenía de un usuario de Zona Franca. Paralelamente, personal de aduanas inició el conteo de la mercadería, información que será entregada al Ministerio Público. Bueno, la cantidad, recién estamos haciendo el conteo, pero ya el tema del avalúo son aproximados 100 millones de pesos lo que se está suscitando por un contrabando de exportación. No tenemos antecedentes de una incautación tan grande como esta, ¿ya? Ahora, si tú preguntas si se está suscitando continuamente, el tema de la revisión es aleatorio. Hoy el conductor enfrentó a la justicia, sin embargo la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención por estar a la espera del monto total del avalúo, cifra que será decidora para poder determinar el futuro judicial del único imputado por este millonario contrabando. Siempre me enseñaron, nunca hay que volver, aunque te olvides, nunca hay que regresar. ¿Pasaste? Hay más noticias, porque Carabineros y Guardaparque de CONAF continúa la intensa búsqueda de un joven de 27 años de edad extraviado hace por lo menos 10 días en el Parque Nacional Torres del Paine. Hoy, tendría que haber estado ya en Italia.
Alexander O'Connor Córdoba, chileno-estadounidense de 27 años, debía llegar a Roma, Italia, el día de ayer. Como eso no ocurrió, su familia decidió tomar contacto con las autoridades de CONAF. El joven estuvo recorriendo el Parque Nacional Torres del Paine cuando su pista se perdió. Porque tenía reservas para los dos campamentos siguientes, que eran Grey y Paine Grande, sin embargo, ninguno de los dos fue ocupado. Inmediatamente hicimos las planificaciones necesarias para que hoy día en la mañana comenzaran un guardaparque permanente a hacer el recorrido desde el último lugar de donde se vio hacia Paine Grande, y a la vez subieron carabineros para hacer el recorrido desde Paine Grande hacia arriba, tratando de acortar el lugar o los sectores en donde pudo haber desaparecido. Un tío y dos primos viajaron rápidamente a la región y se trasladaron a la zona donde tuvo registro por última vez, el campamento Perros, el sábado 20 de enero. Las personas, cuando hemos tenido otras situaciones de este tipo, las personas llegan normalmente a la administración y allí son atendidos por nuestro guardaparque, por nuestro personal. También es una situación muy, muy difícil, y nuestro equipo es muy humano como para poder acoger este tipo de situaciones. Sin embargo, también significa un gran desgaste emocional para todos nosotros. Los días que han pasado desde la última vez que se les vio hacen más difícil el rastreo. El área de búsqueda entonces ya no es tan acotada como se quisiera. Aún así, carabineros y guardaparques de CONAF recorren metro a metro la zona para lograr dar con el paradero de Alexander O'Connor. Con suspensión de la licencia de conductor y arraigo regional, quedó un chofer que el miércoles en la madrugada chocó contra un poste de alumbrado público y volcó en la avenida Bulnes al llegar a José González. En la oportunidad dejó abandonado a dos personas que resultaron lesionadas. Este viernes el conductor... Este viernes el conductor de este vehículo decidió entregarse en la primera comisaría de Punta Arenas tras ser el responsable del volcamiento que dejó a dos de sus amigos con lesiones de diversa consideración en la madrugada del miércoles 31 de enero. El conductor, tras el grave accidente, decidió huir del lugar, dejando su suerte a los dos jóvenes de 21 y 26 años. Según la fiscal a cargo de la audiencia de formalización, sus propios acompañantes lo delataron, precisando que conducía bajo los efectos del alcohol. Sin perjuicio de que ya estaba identificado quién era el conductor, pero el día de los hechos la policía no pudo dar con su paradero. Él se presenta hoy día e indica que es él. Entonces, como ya no estábamos en flagrancia, solicitamos orden de detención judicial, la que fue concedida, y entonces él es detenido y formalizado por conducir un vehículo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, menos graves, daño y además darse a la fuga de este lugar sin haber prestado auxilio ni dar cuenta a la autoridad en forma inmediata. El accidente se registró a las 4:30 horas cuando el conductor del auto perdió el control subiéndose a la vereda para chocar contra la estructura de un poste de alumbrado público. Personal de la sección de accidentes de tránsito de carabineros trabajó en el lugar para elaborar los primeros informes del caso. El conductor recobró su libertad, quedando con las cautelares de arraigo regional y suspensión de su licencia de conducir. Y atención, departamentos en arriendo que no tendrían un costo superior al 25% del total del ingreso familiar es lo que propone una inmobiliaria de Recoleta que se llama Popular. Esto tiene analizando la situación a muchas comunas en el país. Incluso en Punta Arenas dicen que la idea se va a estudiar. Estamos aquí en la oficina del alcalde Daniel Jadue, el Recoleta, que nos ha recibido. Gracias, alcalde. Gracias. Para contarnos un poco lo de la inmobiliaria popular y cómo va a ser esto de los departamentos en Recoleta. En esta reunión, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, consulta acerca del nuevo proyecto que está impulsando el edil Daniel Jadue en Recoleta, una inmobiliaria popular. Recoleta es la comuna donde nacieron la farmacia y óptica popular, iniciativas que se han replicado en el país. En Punta Arenas se creó una farmacia comunal que no ha estado exenta de polémicas. Quiero recordar que en todo el fanatismo que hubo por las farmacias comunales se creó una en Punta Arenas,
pero claramente hubo un apuro que significó que la farmacia dependa de educación, con todo lo que significa con las deudas que hay. Por lo mismo, desde la Municipalidad de Punta Arenas estarán atentos a lo que ocurrirá en el futuro con este proyecto, esperando que perdure en el tiempo. Hay muy buenas ideas que de repente su puesta en marcha no ha sido tan fácil y vamos a estar atentos. Y por supuesto, si es una buena idea que beneficie a los vecinos, que sea sustentable, por supuesto que vamos a intentar tenerla en Punta Arenas. La inmobiliaria popular de Recoleta se podría realizar gracias a un subsidio al que postuló el municipio para construir departamentos que serían arrendados a familias que no reúnen los requisitos para postular una vivienda. La idea es que los arrendatarios de estos departamentos paguen una cifra no superior al 25% de sus ingresos. Y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radune Jiménez, presentó una querella contra quien o quienes resultan responsables de usurpación del nombre de todo el tránsito a la municipalidad local. Esto por las ventas fraudulentas de licencias para conducir. Hasta el Tribunal de Garantía de Punta Arenas llegó el alcalde Claudio Radunich en compañía de Erika Farías, directora de jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas, y el director de Tránsito Municipal, Sergio Yarzo, para interponer una querella contra quienes resulten responsables por el delito de usurpación de nombre y fraude. Lo anterior luego de que se detectara que una persona a través de WhatsApp se contactara con eventuales interesados en adquirir licencias de conducir, evitando tener que hacer el examen de rigor. ¿Por qué desfuncione? Porque efectivamente se utilizó el nombre del municipio a través del director de tránsito aquí presente, don Sergio Yarzo, para tratar de cometer un delito de estafa, que eso es algo propio de particulares, pero sin embargo lo que nos interesa a nosotros es que cada uno una usurpación de un cargo público, un funcionario que cumple ciertos requisitos legales para asumir un cargo y a título de esto se está tratando de ganar dinero a costa de personas que también están dispuestas a cometer otro ilícito. La denuncia interpuesta en la Fiscalía de Punta Arenas apuntaría a la venta ilegal de licencia de conducir y suplantación de identidad. Desde el Departamento Jurídico aseguran existe un nombre, pero que será puesto a disposición del Ministerio Público para que sea investigado. Quien se mostró conforme con la acción judicial interpuesta fue el director de tránsito Sergio Yarzo, quien espera que la justicia haga su trabajo. Hay un tema de imagen pública, tanto de mi persona como de la municipalidad. La honestidad para mí es uno de los pilares fundamentales en todo trabajo, más aún en el sector público. Yo quiero agradecer el apoyo del señor alcalde en este tema, de la asesora jurídica. Es un trabajo que se hizo de largo aliento, incluso en algunas jornadas trabajando de amanecida, buscando información por la web, donde me encontré con una serie de antecedentes, y eso nos permitió llegar a este momento. Según los antecedentes recabados, de 200 a 300 personas en Punta Arenas han pagado por un trámite fraudulento para obtener la licencia de conducir, pero que no ha llegado a ningún término, situación que a juicio del alcalde también debieran ser investigadas. Y cuando regresemos, después de la primera pausa comercial de la noche, siguen las gratas temperaturas, yo diría altas temperaturas en Punta Arenas y en toda la región. Mañana van a continuar, pero con viento bastante fuerte. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial, junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno, junto a las bicicletas, Trek y GPR. Y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad, donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos Magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Ven a vivir el Verano Dreams 2018. Este viernes 2, Ella Baila Sola, el dúo musical femenino español de los 90 y sus grandes éxitos. El sábado 3, ven a recordar viejos tiempos con Los Náufragos, referentes de la música pop trasandina de los 70. Show a contar de las 22:30 horas, gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas.
Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 kVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Bueno, ahora le voy a hablar de una oficina para dos trámites. Sí, porque Dideco, la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio local, en Federico Errázuriz 850, tiene esta oficina para el registro social de hogares y para subsidios municipales. Atienden de 8 a 13 horas. La idea es facilitar la realización de trámites a quienes los hagan en la Dirección de Desarrollo Comunitario de Punta Arenas. La Dideco agrupó el Registro Social de Hogares y la Oficina de Subsidios en un solo edificio. Lo que quisimos hacer es facilitar justamente hacer estos trámites en una misma instalación. Es importante reforzar que el horario de atención aquí se mantiene hasta las 13 horas. Ya desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y como dice el señor alcalde, ¿cierto? Hemos mejorado las instalaciones en cuanto al mobiliario, ¿cierto? Agregamos sillas nuevas y la señalética también que no está acorde a lo que se necesita, nosotros esperamos que sea bastante más clara para nuestro público. Los trámites relacionados al registro social de hogares son la elaboración de la ficha, mientras que la unidad de subsidios analiza los subsidios familiares al agua potable, gas y discapacidad. Son cerca de 500 personas las que llegan por semana a realizar estos trámites a Dideco y que ahora podrán hacerlos en Errázuriz 850. Y al comenzar ayer en informativo ya les contaba que la temperatura ayer la máxima, según la estación Jorge Schiste del Instituto de la Patagonia, alcanzó a 23 grados. En el aeropuerto controlaron 21 grados. Hoy también grata y alta temperatura. Para el fin de semana se anuncia buena temperatura, pero con alguna inestabilidad. Nicolás mira al cielo entre canción y canción, está en la Plaza Muñoz Gamero y sabe que los días de verano le permiten que más gente lo vea. Cuando se pone a llover la cosa se complica. Yo vengo a tocar cuando el clima lo permite, así que en días como este igual. Ayer hubo más calor, pero estos días había lluvia, entonces en esos casos hay que irse, pero acá el clima cambia, es relativo, así que sí. Ahora estoy pensando en ponerme ahí debajo del árbol. Este jueves la máxima registrada en Punta Arenas fue de 23,1 grados, trayendo a la memoria los más de 25 que marcaron el récord de enero. Hoy llegó a 19 y en Puerto Natales el termómetro llegó aún más lejos, 24,6 grados de máxima. Enero terminó con un promedio de 11,9 el mes, lo normal son 11, sí casi tuvimos un grado sobre lo normal, pero tampoco es mucho, si uno va atrás, viendo los datos delante de la estación Jorge Schiste, tenemos el año 2013 que está, no está hace 5 años atrás, un mes de enero terminó con una temperatura promedio de 12,9, es decir, ahora 11,9, casi 2 grados terminó esa vez y ahora vuelve a terminar un grado, entonces no es una situación anómala, ayudó sí que varios días un récord de 25 grados, después varios 5 días más con 20, 22 grados. Los más felices, quienes disfrutan al aire libre o los turistas que recorren las calles. Eso es lo que yo quería al verano. Para el campo igual, como yo trabajo para el campo, los campos están ya quedando secos, sin agua.
Así que aquí una temperatura muy agradable, muy rico y feliz de estar aquí. En febrero se espera que continúen los días templados, aunque ya hacia finales del mes y junto con las horas de menos luz, las temperaturas comenzarían a descender. Y para descentralizar la gestión, el director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral se reunió con representantes de diferentes instituciones culturales de Punta Arenas. Durante los primeros meses de la Administración Municipal de Punta Arenas, encabezada por el alcalde Claudio Radonich, se firmó un convenio con el Centro Cultural Gabriela Mistral. Es por esto que su director ejecutivo, Felipe Mella, visitó Punta Arenas. El GAM ya hace varios años que estamos trabajando en un modelo de centralizar nuestro trabajo y descentralizarlo no solamente a nivel artístico y programático, sino también apoyando en la gestión y en los planes programáticos de cada uno de los centros culturales que se han construido en distintas regiones y en distintas ciudades del país. En una visita de 3 días, Mella se reunió con representantes del Centro Cultural de Punta Arenas, de la Casa Azul del Arte y del Teatro Municipal José Bor, para ver de qué manera funcionan y cómo se pueden potenciar los espacios de cada uno. Y la primera visión que tenemos es un poco sacar lo antes posible una fundación que pueda manejar estos 3 espacios, profesionalizar un poco los equipos, porque es fundamental tener equipos profesionalizados para poder manejar esto y ver cómo a través del GAM también podemos trabajar en conjunto. Una de esas colaboraciones entre la Municipalidad de Punta Arenas y el GAM sería generar un producto artístico para conmemorar los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el Estrecho. Y después, hoy fue el primer día de una exposición bien especial de animales asombrosos. Ya les voy a informar más. Verano y diversión son nuestros productos para esta temporada, con la misión de entregar satisfacción en cada ocasión. Es por eso que junto a nosotros podrás encontrar todo lo necesario para hacer de tus vacaciones momentos inolvidables. Siente la comodidad al emprender viaje al mejor verano con nuestras maletas, en variados diseños y seguridad que esperan por ti. Y siente el placer, lleno de vida y color, con las más atractivas prendas que harán resaltar tu estilo con total emoción. Estamos en temporada de energía y vitalidad, donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur Zona Franca. Parrillas tradicionales como el clásico chulengo, full equipadas para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros ideales para tu quincho. Ven y visítanos en Crosur Zona Franca. Que este verano sea el mejor de todos junto a Tío Rico. Que tus refrescos o dulces galletas sean tu acompañante en tu viaje de esta temporada. No olvides de ir a nuestro local y llevarte todo lo que necesites para compartir con tus amigos y familia. Así este verano lo vivirás como nunca. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. El habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes. Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes, estatal, laica, científica e inclusiva, acreditada por 4 años en 4 áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia. Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta, porque los mapas están cambiando. Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes. Y ya se lo había adelantado, cientos de familias llegaron hoy a lo que fue el primer día de una exposición bien particular de animales asombrosos. Se está realizando en el Círculo Suizo, ahí en calle Croacia, a 32 pasos de la calle Bories. Los niños pueden interactuar, mirar, tocar y hasta agarrar diferentes especies.
La fila en las afueras del Círculo Suizo es la primera imagen con la que se encontraron muchas familias al llegar a la exposición Animales Asombrosos, una convocatoria que no cesó durante todo el día. Cientos de niños y también grandes. Para amenizar la espera, la bienvenida la daba esta araña, la primera en interactuar con los visitantes. Al interior, una selvática ambientación da la bienvenida. El recorrido se hace en medio de un sinnúmero de especies. Hay iguanas, dragones barbudos, hay esquincos, hay tupinambis, hay serpientes grandes de 4 metros, hay tortugas gigantes, está la tortuga, la segunda más grande de Chile, con 50 kilos y 25 años, igual que yo. hay guacamayos, tucán, loros amazónicos, yacos africanos, hay un aviario con loris, mus, codornices, tórtolas, de todo eso. Especies que provienen de distintas partes del mundo y que han sido criadas de manera directa. Así se acostumbran y reaccionan ante los estímulos de los visitantes. Tupinambis. Ay, espérenme, está medio inquieto. Acá le decimos tupi. Pueden llegar a medir 1.5 metros de largo y pesan aproximadamente 4 kilos. Acá nosotros tenemos 2. Entre reptiles y aves, los niños pueden mirar, tocar y hasta tomar a los animales. Una experiencia sensitiva única para que así ellos puedan escoger a sus favoritos. La serpiente. Porque es tranquila, linda, la araña. ¿Por qué? Porque no hacía nada. Era tranquila. Buena. Sí, novedoso. Durante todo el mes, la entrada tiene un costo de 4.000 pesos para los adultos y 2.000 para los niños. Está abierto desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Un panorama más que se suma a las vacaciones de los magallánicos. Novedoso, bonito y atractivo. Va a estar todo el mes abierto ahí en el Círculo Suizo. Una buena posibilidad para ir a ver estos animales asombrosos. ¿Sabes cuáles fueron los nombres más inscritos en la región de Magallanes según el Registro Civil e Identificación durante 2017? ¿No? Sofía y Agustín. Como todos los años, el Registro Civil e Identificación realizó un ranking con los nombres más inscritos en el año 2017, que además fue desglosado por regiones. En Magallanes, el nombre más común para los niños fue Agustín, mientras que en el caso de las niñas, Sofía llevó la delantera. Pregunta, ¿por qué tus papás te pusieron Sofía? No sé. ¿Te gusta tu nombre? Sí. Porque me gustaba en realidad, porque lo encontraba bonito. Y eso, solo por eso. El año pasado en la región se registraron 1.847 nacimientos. Desde la Dirección Regional del Registro Civil, aseguran que existen diversos factores que inciden en el nombre que los padres pueden ponerle a su hijo o hija. El tema de los nombres también tiene que ver con la actualidad y el contexto en cómo está la sociedad. En el último tiempo, Sofía, sí, viene cierto, un nombre que se ha repetido hace varios años, pero no sé si en el primero, pero siempre entre los primeros lugares. Pero también hay nombres que la gente utiliza que tienen que ver con la actualidad, una novela, un personaje de actualidad, y se va dando. Cabe destacar que los funcionarios del Registro Civil tienen ciertas facultades, otorgadas por ley, para no querer inscribir a un niño o niña con un nombre, ya que podría traerle problemas en distintos aspectos a lo largo de su vida. Pato y Pati. No hay muchos, por lo menos el año pasado no hubo muchos. Vamos a contarles que la base Julio Escudero Guzmán del INACH en el territorio antártico celebró 23 años. Vamos a una síntesis de noticias. El director del Instituto Antártico, Marcelo Lepe, precisó que uno de los objetivos de su gestión está en establecer y cumplir un plan de modernización de la base a fin de que esté a la altura de lo que es la cara más visible de la ciencia chilena en el continente blanco. La base debe su nombre a Julio Escudero Guzmán, abogado, figura fundamental de la actividad polar chilena en las décadas 40, 50, 60, con un rol no menor en la redacción e implementación del Tratado Antártico. Tal como ha sido la tónica de las últimas semanas, las actividades del programa Punta Arenas Vive el Verano, organizado por la municipalidad, se trasladarán desde el lunes a la población Cerro Almirantazgo. Niños y jóvenes podrán disfrutar
de iniciativas culturales y deportivas. Es así que el lunes a las 18:30 horas se realizará una actividad cultural de cine y música en la sede vecinal de este sector. Y el lunes el Hospital Clínico Lautaro Navarro se conmemorará el Día Mundial contra el Cáncer. Diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan y abordan el combate a esta enfermedad organizarán mesas educativas con el objetivo de sensibilizar a la población acerca del cáncer, destacando la importancia de la promoción de la salud como la estrategia central para generar conductas protectoras que faciliten el control de factores de riesgo y favorezcan el autocuidado. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno junto a las bicicletas Trek y GPR y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 kVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes@tvred.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Si me gritan, es más difícil escuchar. Si me levantan la mano, baja mi autoestima. La nueva Defensoría de la Niñez velará por la promoción, protección y difusión de nuestros derechos. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Soy José Manuel Moller, co-creador de Algramo. Mi vida está conectada con mi propósito. Y aunque empiece el día con kilos de pega, siempre lo puedo hacer más liviano. Poder hacer dos cosas a la vez me quita un peso de encima. Y pensar distinto puede inclinar la balanza en la vida de otras personas. Para mí, eso hace la diferencia. Cámbiate a Samsung Galaxy Note 8 y haz grandes cosas. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Chile mejor. Gobierno de Chile. En un minuto, las 10 de la noche, nos vamos. Que tenga un excelente fin de semana. Después de los datos del tiempo, Vinilo, el programa que conduce Mario Ignacio Álvarez. Este amigo ustedes estará sábado y domingo en la conducción del informativo, porque en este canal hay noticias todos los días, como tiene que ser, porque usted merece estar informado. Bueno, a partir de las 21 horas 25 minutos, mañana y el domingo, en este canal y TV Patagonia, en el aire ya 7.511 días, recién saqué la cuenta. 20 años y prácticamente 7 meses. Buenas noches.
Nos vamos a ir con estas imágenes captadas hoy en la costanera, porque esta tarde en el sector de las canchas para práctica al básquet, ahí frente a calle Croacia, ese fue el lugar escogido por estas pequeñas patinadoras de la Academia Austral de Patinaje para realizar una demostración de sus destrezas. Esto llenó sin duda de color y energía la tarde en Punta Arenas. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfour, la gran diferencia en zona franca. Finning, distribuidor oficial de CAD en Chile. Hemos presentado ITV Noticias, edición central.